Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. En esta octava temporada estamos reflexionando sobre las virtudes. Cada temporada tiene 13 capítulos y hemos venido hablando sobre cómo las virtudes son indispensables para la convivencia, para aprender a vivir unos con otros. Cada uno tiene que empezar por cultivar unas ciertas virtudes, y es evidente que entre ellas la virtud de la justicia es absolutamente clave, es esencial, porque la justicia viene a regular qué es lo que cada uno necesita y qué es lo que cada uno tiene y a qué puede aspirar cada uno. La definición famosa de justicia es darle a cada quien lo debido. Hemos hablado de la justicia hacia Dios, hemos hablado de la justicia entre nosotros, seres humanos, y hoy vamos a mencionar un tema un poco difícil: ¿cómo reclamar lo que uno considera justo? Ante todo, descubramos que así como tenemos deberes, y hay que estar atentos a los deberes, pues también tenemos derechos. Y es muy importante para el buen funcionamiento de la sociedad, no solamente que cada uno cumpla con sus deberes, sino que todos velemos por los derechos de todos. Y por eso se puede dar el caso en el que uno tiene que reclamar lo que uno considera justo. Pues has de creerme que también para eso se necesita virtud, para aprender a reclamar. Porque yo creo que hay un ejemplo muy importante que encontramos en el terreno laboral. Durante el siglo XIX se dio un fenómeno muy fuerte, especialmente en el país de Inglaterra, un fenómeno que se llama revolución industrial. Los medios de producción, a medida que se implementaba el uso de la máquina de vapor, los medios de producción se dispararon. La capacidad de producir muchísimo, la capacidad de producir en serie, la capacidad de aumentar las ganancias, abrió las fauces de la codicia en muchos de los que poseían esos medios de producción. Este fenómeno lo detectó, entre otros, un escritor llamado Carlos Marx, por supuesto, el fundador de lo que nosotros llamamos marxismo. Y Marx se dio cuenta que esa era una bomba de tiempo, porque la codicia, el afán desmedido de ganancia, hacía que muchos de los dueños, de los empleadores, de los propietarios de los medios de producción, trataran a sus empleados simplemente como máquinas. Y entonces los obreros eran explotados de una manera inmisericorde, hasta el límite de sus fuerzas, en algunos casos hasta la muerte misma. Todo tipo de crueldades y de exageraciones se dieron. Esto de que la gente no tenía vacaciones, no tenía derecho a enfermarse, una cantidad de trabajo infantil. Y por eso Marx decía que estaba a punto de explotar esa bomba. Pero hubo algo que cambió las cosas en Inglaterra, y fue el surgimiento de los sindicatos. Las uniones, como se les llama en esos países, las uniones de trabajadores, empezaron a luchar por la reivindicación de sus derechos y empezaron a proteger a los obreros. Hay un derecho inalienable de buscar lo que es justo, pero también hay que tener cuidado, y este es casi el principal mensaje de hoy. Hay que tener cuidado porque en la búsqueda de eso que reivindica mi derecho, fácilmente uno se puede dejar llevar o por el odio o por una nueva codicia, y entonces podríamos pasar de la codicia del propietario a la codicia de los sindicalistas. Sí, también para reclamar necesitamos el gobierno supremo de la prudencia y de la sabiduría,
También para buscar lo que es justo, necesitamos una luz superior. No sea que la misma enfermedad que queremos corregir en otros, llegue a nosotros.